Estem a Cala Millor, aquí on era l'antiga oficina de la Creu Roja, a la partió quasi quasi dels dos ajuntaments, i estem en Nadori, que ens contarà un poquet perquè avui s'inaugura aquí un nou espai. Dori, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Estan segut a un bany precisament, que és una de les novedats. I conta-nos, què fareu avui aquí? Bueno, hoy, aprovechando que es el Día Internacional del Orgullo Gay, pues hemos querido inaugurar, si se le puede decir así, un espacio donde hemos colocado 7 banquitos, pues haciendo alusión a cada una de las formas de afecto sexual que hay, unas cuantas, no todas, porque son demasiadas, pero bueno, aprovechando este espacio aquí idílico frente al mar, fuera de aparcamiento, fuera de coches, y bueno, aprovechar para inaugurar zona que se llamará Espai de la Diversidad. Esto no conlleva cambiar el nombre de la plaza, ni del paseo, ni nada. Simplemente un espai donde la gente antes decía, bueno, nos vemos en los banquitos de la Cruz Roja, vale, o al lado del Yao Yao, es decir, haciendo a lo mejor propaganda a otras cosas, pues bueno, ahora podemos decir y el espai de la diversidad, donde se encuentren pues todas las personas de todo tipo de condición sexual. Bueno, vemos aquí que en los bancos hay unos códigos Q. ¿Qué es esto? Sí, cada banquito, pues bueno, para ir un poco concienciando y culturizando a las personas, LGTBIQ, ¿qué es eso? Pues bueno, en cada uno de los banquitos tiene pintado el color de la bandera y un QR donde se explica en 3 idiomas, en castellano, catalán, inglés y alemán, 4 idiomas, perdón, pues qué significa cada una de estas siglas. Bueno, ¿y qué tenéis previsto para hoy? Bueno, hoy comenzamos ahí en los actos, es un pueblo pequeño también y bueno, poco a poco vamos haciendo sensibilización, por ahora queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, en primer lugar lo que hemos hecho es poner la banderola en la fachada del ayuntamiento y las luces de colores que se encienden por la noche y después hemos hecho un taller de actividades con niños y mayores, o sea, no eran todos niños, pintando abanicos, simplemente como una actividad creativa. Colores, han elegido los colores cada uno que les ha parecido bien y le hemos hecho una explicación, porque claro, todo esto no es solo pintar, lleva en sí pues una educación, una concienciación y explicarles a ellos qué significan los colores y qué significa la diversidad sexual, simplemente, pero bueno. No es solamente un trabajito de, venga, vamos a pintar por pintar. Va acompañado de una explicación y luego tenemos allí una caseta, que ves que con el viento se está volando todo, bueno, donde ponemos información, pues todo concerniente a LGTBI y donde pueden buscar la información, donde pueden buscar ayuda, pues personas que quieran informarse sobre este tema.